Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por aquí, pero en esta oportunidad para cerrar, ¿sí? Este segundo bimestre, bimestre muy largo, en el cual hemos tenido ocho sesiones, con estas son nueve, y en la cual nos vamos a abocar el día de hoy a hacer un repaso, ¿sí? Con los temas que se están tocando dentro de la evaluación bimestral, como son el estudio de los determinantes, y de los pronombres y su clasificación de cada uno de ellos. Pues bien, bienvenidos a este repaso del segundo bimestre. Vamos a comenzar con los determinantes. Un determinante es una palabra que determina ¿sí? o señala una idea con respecto al sustantivo. El primer determinante que conocemos en el castellano es el artículo, cuyo tema ya lo hemos visto en clases anteriores. El día de hoy vamos a abocarnos al estudio de los determinantes adjetivos. Estos son los adjetivos demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Y luego pasaremos al estudio del pronombre y su clasificación. Y deslindaremos diferencias entre un determinante adjetivo y un determinante en función de pronombre. Vamos a comenzar entonces con los adjetivos demostrativos. Estos señalan, dice, una idea de distancia o ubicación con respecto al sustantivo al cual modifica. Entonces, en primer lugar hay que tomar en cuenta que todo determinante o todo adjetivo Va a acompañar al sustantivo va a estar siempre modificándolo no sabemos que dentro de una oración un adjetivo cumple la función de modificador directo de quién del sustantivo entonces nunca se va a desprender de él en este caso comenzamos con el demostrativo uno es un adjetivo porque acompaña al sustantivo y dos es un demostrativo porque nos va a señalar una idea de distancia o ubicación de los seres u objetos en relación a quién? al hablante. Tomando en cuenta esta casa, ¿sí? en clara referencia a cercanía con relación a mi persona porque soy yo el hablante, ese libro lejanía con relación a mi persona que soy el hablante y aquel señor lejanía total. Los adjetivos demostrativos tienen varias formas para expresarse. Como dije en un principio, cercanía, distancia media o lejanía y lejanía total. Esta tijera, cercanía en relación a la persona que habla. Esas tijeras, lejanía o distancia media en relación a la persona que habla. Y lejanía total en clara referencia a la persona que habla. El inventario de los adjetivos demostrativos lo tenemos en el siguiente cuadro, tanto en singular como en plural, en masculino y en femenino, porque recuerda que los determinantes concuerdan con el sustantivo al modificarlo, ¿sí? Concuerdan con el sustantivo en género y en número. A eso se llama concordancia gramatical. Y también se está tomando en cuenta aquí la idea o forma de expresión, cercanía, distancia media y lejanía. En los ejemplos que ya desarrollamos y que hoy día vamos a recordar, diremos, ¿no? Esta camisa, ¿no? Entonces tenemos ahí un momentito, por favor, vamos a tomar aquí pluma y tenemos esta, ¿sí? Aquí modifica efectivamente a camisa. ¿No? Entonces, uno es un adjetivo porque acompaña al sustantivo y dos es un adjetivo demostrativo porque está señalando idea de distancia con relación a la persona que habla. Y el otro dice aquel joven, tenemos aquel modificando a joven. Igualmente un adjetivo demostrativo acompañando a un sustantivo de la misma forma vamos a desarrollar los siguientes y diremos ese cuadro adjetivo sustantivo modificado aquella pared adjetivo sustantivo modificado con esta esta acompaña al sustantivo pelota jugaré en aquel a quien acompaña a parque aquella pelota aquella acompaña pelota cayó en esa esa acompaña acequia como sustantivo esta botella esta acompaña botella modifica botella debe ser colocada en aquel aquel acompaña a estante y para terminar esta primera parte aquellos jóvenes aquellos acompaña jóvenes irán a esa esa acompañada a, discoteca Ahora tenemos el estudio de los adjetivos posesivos. A diferencia de los demostrativos, los posesivos en primer lugar modifican al sustantivo, pero a la vez nos indican o nos señalan idea de posesión y o pertenencia. ¿okay? Entonces tenemos mi pulsera con referencia a la primera persona, ¿no? A mí, ¿sí? Idea de pertenencia con referencia a mi persona. Tu abrigo, tu acompaña abrigo, con clara referencia a la segunda persona y la pertenencia hacia ella, su cuaderno. En referencia también, pero en este caso a la tercera persona. Nuestros cuadros, nuestros, no con idea de varios poseedores, pero en relación a la primera, a la primera persona. Aquí tenemos el cuadro de los adjetivos posesivos, okay, cuyas formas se puede presentar de dos tipos, señalando un poseedor, mi computadora, un solo poseedor, varios poseedores, nuestra computadora, tanto mi como nuestra se encuentran en primera, primera persona. Ahora, hay que tomar en cuenta que existen los llamados adjetivos posesivos apocopados. Son aquellos que al anteponerse al sustantivo van a perder alguna partícula de su estructura para poder adaptarse mejor. Entonces, si tenemos el destino mío, el apocope será mi destino. La cámara tuya, tu cámara, los zapatos suyos, sus... Zapatos. Y a continuación, reconocimiento de adjetivos posesivos. El celular mío o mi celular está en tu casa. Nuestro perro, nuestro, sí, a ver un ratito. Nuestro perro juega con tu gato. Sus padres conversaron con mi profesor su casa y tu auto fueron vencidos. Recuerda que acompañará siempre a un sustantivo. Los adjetivos numerales no son palabras que acompañan al sustantivo y van a señalar una idea de cantidad precisa cantidad conocida. por ejemplo cuatro árboles ok? la octava parte pero también nos va a señalar idea de orden también de multiplicación de división o de distribución tercer piso segundo día idea de orden de acuerdo a las diferentes ideas que nos presenten los adjetivos numerales estos se van a clasificar en cardinales que son aquellos que van a expresar una cantidad precisa, compré 2 kilos o sacó 0 puntos. Los ordinales señalan idea de orden, primero, segundo, tercero, como por ejemplo está en sexto grado, hoy es el primer día de clases. Los múltiplos, idea de multiplicación de la unidad, como por ejemplo pidió una ración doble. Recuerda que siempre modificando a un sustantivo, sembraron triple cantidad. Los partitivos señalan o expresan división ¿sí? de la unidad. Hay medio litro, medio litro. La quinta parte de los alumnos no asistió. No asistió. Quinta parte. Y los distributivos, que son aquellos que expresan distribución. En partes iguales. Cada loco, cada, acompaña al loco como sustantivo. Iban varios hombres con sendos bastones. En el reconocimiento tenemos, compró siete, siete qué? Siete panes. Adjetivo, numeral, cardinal y medio kilo de azúcar. Medio. La mitad de uno. Medio qué? Medio kilo. Adjetivo numeral partitivo, pidió doble ración de sopa, doble ración. Adjetivo numeral múltiplo, llegó en primer lugar, primer, sí, acompaña al lugar, adjetivo numeral ordinal, en la octava carrera. Igualmente, adjetivo numeral ordinal, cada niño, cada... Niño, acompaña niño, adjetivo numeral distributivo. Llegó con triples regalos. Triples, adjetivo numeral múltiplo. Y para terminar esta primera parte, tenemos el estudio de los adjetivos indefinidos. A diferencia de los numerales, los indefinidos señalan idea de cantidad inexacta o a un ser, objeto o situación que se desconoce su existencia. Entonces, tenemos en cuanto a cantidad indefinida varios chicos, varios acompaña chicos, no sabemos cuántos son. O identidad, ¿sí? O existencia, algún periódico, no sabemos cuál publicó la noticia. La mayoría de los adjetivos indefinidos lleva morfemas de género y número. ¿Por qué? Al ser adjetivos concuerdan con el sustantivo en estos accidentes. Poco pan, poco acompaña a pan. Poca leche, masculino femenino. Mucho calor, mucho acompaña a calor. Mucha hambre acompaña hambre, masculino femenino. Pero también pueden señalar número. Poco tiempo, adjetivo indefinido sustantivo singular. Pocos amigos en plural mucha alegría sí muchas alegrías singular y plural pero te vuelvo a recalcar no te olvides que como adjetivo indefinido al igual que los demás acompañará siempre a un sustantivo modificando su, su significado algunas formas de los adjetivos indefinidos están en este cuadro algunos niños vinieron, no tiene ninguna muñeca, nos veremos un día cualquiera, vive junto a un árbol, no se sabe cuál es, hoy vendrá otro profesor y así tenemos más ejercicios para reconocer cada uno de los adjetivos indefinidos que nos dan idea de cantidad inexacta o la existencia de algún ser, ¿sí? La cual se desconoce. El tema del pronombre, ¿sí? estos son algunos ejercicios que vamos a desarrollar en las clases en vivo. El tema del pronombre, chicos, es un tema bastante importante, ¿sí? porque en primer lugar nos va a dar a conocer que estos son palabras, en primer lugar, variables porque presentan morfemas flexivos de género, número y persona. Okay. Eh, pero más allá de ello, son palabras que van a reemplazar al nombre o al sus o sustantivo. como tales, van a reemplazar al sujeto dentro de un enunciado, van a reemplazar al nombre dentro de un enunciado. entonces, estas palabras en sí cumplen una función referencial. es un tipo de referente está enmarcado dentro del tema de la referencia en cuanto a la anáfora y a la catáfora tema que ya hemos desarrollado con anterioridad entonces vamos a concentrarnos en sí con respecto a este tema importantísimo el pronombre como categoría gramatical es variable ok el pronombre cumple una función distintiva ok y presenta un significado ocasional por qué presenta un significado ocasional porque al reemplazar el, al nombre de los sujetos, pues estos se pueden intercambiar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo me iré al cine. Ese yo está reemplazando pues a mi nombre, a William, ¿no? Como docente. Pero si Marita dice lo mismo, estaría reemplazando al nombre de Marita, ya no al nombre mío. Por lo tanto, se le considera el pronombre como una palabra con significado ocasional. Ahora bien, Dentro de la clasificación de los pronombres, no tenemos a los personales, que son aquellos que sustituyen a las personas gramaticales, y que ya hemos visto con anterioridad. ¿no? Tomando en cuenta los pronombres objetivos y subjetivos, ¿sí? tenemos, tomando en cuenta también a sus accidentes gramaticales, pronombres en primera persona, yo, me, mi, conmigo, ¿sí? nosotros, nos, en segunda persona, tú, te, ti contigo, ustedes y en tercera persona ellos, perdón. ¿Ya ves? Él, ella, ellos, ellas, los, las, les, se, sí. No, alguno de los pronombres personales. Y luego tenemos a los otros, ¿sí? Los pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos, enfáticos, relativos y numerales como están en este esquema y que vamos a desarrollar a continuación de manera rápida. Recuerda que esto es un repaso y los temas ya se supone que ustedes ya lo conocen. Vamos a comenzar con los pronombres demostrativos y vamos a hacer o recordar la diferencia que hay entre un demostrativo en función de adjetivo cuando acompaña un sustantivo y un demostrativo en función de pronombre cuando lo reemplaza. ¿Ok? Cuando lo reemplaza. Entonces, los pronombres demostrativos señalan la ubicación de cercanía o lejanía respecto a las tres personas gramaticales del discurso. En este caso, para que puedas entender mejor, los pronombres demostrativos en primer lugar reemplazan al sustantivo, pero a la vez nos dan una idea de ubicación, tomando en cuenta las tres ideas que ya hemos visto, cercanía, distancia media o lejanía, tanto en masculino-femenino como en singular y en plural. Este no tiene idea de lo que quiere. Este en reemplazo a un sujeto. A un sujeto masculino. Ahora bien, es pronombre porque no acompaña ningún sustantivo, lo está reemplazando. Por lo tanto, es un pronombre demostrativo. Estas no respetan nada. No salgas con esas. Él dijo eso, pero no importa. Aquel jamás volverá. Aquellas desean participar en el mundial. No te olvides, ¿sí? No te olvides de los pronombres neutros, que son aquellos que solamente cumplen las funciones de pronombres. ¿Cuáles son? Ahí están. Esto, eso y aquello. Esto, eso y aquello como pronombres neutros. Ahora tenemos a los pronombres posesivos. En primer lugar, reemplazan al sustantivo, pero a la vez dan una idea de o señalan o indican idea de posesión o pertenencia. Entonces tenemos considerando la primera, segunda y tercera persona tanto en singular y en plural, tus tu oportunidad es la mía, mía como pronombre reemplazando a la oportunidad. Los recuerdos son míos, míos en reemplazo a recuerdos, pero a la vez nos da una idea de posesión o Pertenencia. Lo nuestro es para toda la vida. Nuestro en clara referencia al amor que se profesa. La victoria será nuestra. Nuestra en referencia a victoria. Los tuyos serán bendecidos. Tuyos en clara alusión tal vez a sus oraciones o tal vez a sus hijos o a sus parientes. Esa sorpresa es tuya. Tuya. Sí, en clara referencia a la sorpresa, pero en relación a la pertenencia de la segunda persona. Tu palabra final es vuestra. Como ya hemos dicho, estos términos no se utilizan dentro del castellano nuestro, pues este fenómeno fonético llamado el voceo no es aceptado. El cuadro es suyo, ¿sí? En referencia a cuadro, en relación a la tercera persona, las alegrías son suyas, de la misma forma. Su pensamiento es suyo, en referencia a pensamiento, lo suyo fue descubierto que puede ser el secreto mejor guardado. Los pronombre, pronombres cuantificadores o también llamados numerales, uno, reemplazan al sustantivo, pero a la vez agregan idea de cantidad conocida. Y como ya sabemos, también se dividen en cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos y distributivos uno fue expulsado del colegio no en este caso en clara referencia a un sujeto no el viaje es solo para dos dos que dos personas o dos viajeros o dos viajantes ordinales fuiste el primero en mi vida el primero en clara referencia a enamorado o novio o como quieran nombrarlo el segundo fue premiado por las autoridades. Segundo en referencia a eh, concursante o participante. Deseo la mitad. No, si yo veo una torta, digo, deseo la mitad. Uno, en clara referencia a la torta. Y dos, en relación a la división o la parte que quiere en este caso. Un tercio entró a la fiesta. Tercio, ¿de qué? Alumnos, participantes, invitados, etc. El triple estuvo muy rico. Triple en clara referencia a un tipo de sándwich. Esa cartera me costó el doble. Doble en cuanto al precio y a la multiplicación de este. Y seguimos avanzando con los indefinidos que en esta oportunidad nos van a indicar que señalan uno, primero perdón, reemplazan al sustantivo. Y dos, señalan una idea de cantidad inexacta o vaga o a la presencia de un ser que se desconoce su existencia. Tenemos ahí algunos de ellos. Alguien tocó la puerta, no se sabe quién es, pero es en clara referencia a una persona. Varios decidieron regresar, en clara referencia a varias personas. Nada le importa ya y hay pocos en la reunión. Pocos que, en primer lugar, puede ser pocos invitados. Pero también nos señala la idea de cantidad indefinida. Luego tenemos a los pronombres enfáticos que se clasifican en dos: interrogativos y exclamativos, que son aquellos que sirven para encabezar oraciones tanto interrogativas: ¿Quién eres? u oraciones exclamativas: ¿Dime qué deseas? Y terminamos este no tan breve repaso, ¿sí? De los temas que vamos a trabajar en la evaluación bimestral con los pronombres relativos. Son aquellos que subordinan a un sustantivo ya mencionados en el discurso o son aquellos que reemplazan o se refieren a un sustantivo ya nombrado en una oración o sobreentendido. El beso que te di, nadie te lo dará. Que, como pronombre rela relativo, que está reemplazando o se refiere al beso. Quien estudia triunfa. Quien, en clara referencia a un sujeto, está sobreentendido. Ella dijo que no te admiraba. Que, en clara referencia a lo que dijo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarme en este segundo bimestre, segundo y largo bimestre que hemos tenido con ocho temas y con este lógicamente nueve sesiones de clases. Eh, las recomendaciones de siempre chicos mucho cariño para ustedes a abrigarse todos los días a estudiar todos los días los temas que se vienen desarrollando a lo largo pues de estas de este de este gran encierro que tenemos eh, no se olviden de leer un buen libro ¿sí? un buen consejo que les puedo dar yo como su docente mucho cariño para ustedes como dije nos estamos viendo el próximo bimestre. Cuídense mucho. Hasta pronto.